Hola, hola querido oyente, bienvenido a este mi podcast, el podcast de Oriol Villar, Rodríguez de Hinojosa. En este podcast voy a hablar de mi libro, voy a hablar de mi blog, voy a hablar de mis trabajos, de mis aficiones, de los libros que me gustan, de las películas que me gustan, pero he empezado hablando de mi primer libro. Mi primer libro, como podrás ver en el episodio 1, escuchar en el episodio 1, es un libro llamado Titulado Microdolor. Eh, tiene un subtítulo que dice Breves lamentos en forma poética. En él pretendí reflejar algunos sentimientos y emociones que tienen que ver con un sentimiento tan profundo como es el desamor. En este libro, eh, antes de empezar, hay una cita de un autor al que admiro profundamente, como es José Saramago. En, en esta cita dice, El peor dolor no es el que se siente en el momento, sino el que se siente más tarde, cuando no hay nada que se pueda hacer. Entiendo que es ese dolor cuando ya todo está perdido. Bien, pues los poemas de este libro, libro titulado Microdolor, como he dicho hace un momento, que contiene y 139 lo que yo llamé microcápsulas que contienen breves poemas relacionados con el desamor. Y para que te hagas una idea, querido lector, querida lectora, voy a leer unos cuantos poemas pertenecientes al libro. Voy a abrir un poco así al tuntum por las páginas que aparezcan al vuelo, que, que el azar decida que se abran, y te voy a leer algo para que te hagas una idea de qué es lo que, lo que escribo. Eh, este libro está publicado en Amazon, y con que vayas a Amazon y pongas la palabra microdolor, todo junto o incluso separado, creo que lo podrás ver. Te aparecerá enseguida. Es más, en el mismo Google, si tú pones microdolor a Amazon, también lo podrás encontrar. Yo te agradecería que le eches un vistazo. Y ya, si lo compras, genial. Pero si no lo compras, también lo que agradecería fundamentalmente es un comentario. Un comentario que siempre es agradable escuchar y que además ayuda a otras personas a la hora de tomar la decisión de adquirir el libro o al menos visitar mi página web, que esa es otra opción muy interesante, en mi opinión. Es una opción interesante porque ahí vas a encontrar relatos, artículos, fotografías, poemas, eh, textos teatrales, guiones de cine, etc. Un poco es donde yo, después de muchos años de, de dar tumbos como escritor, empecé a centralizar todo mi trabajo. Creé una especie de cuartel, cuartel general literario en el que empecé a concentrar todo aquello que... Yo había publicado, había escrito más que publicado a lo largo de los años. Eh, hice una pequeña revisión de ello y empecé a publicarlos porque me daba pena que estuvieran muertos de risa en un. en un cajón. Eh, todo esto que estoy diciendo lo podrás encontrar en mi web, que es tan simple como oriolvillar.es. Bien. Y te animo a que la visites ahora mismo, por supuesto. En cuanto termine, en cuanto termines de escuchar esto, así que voy a leer el primer poema que se ha abierto al Tuntún, que es el primero del libro y es un poema titulado La Noche Infinita. Y dice así: Ignoro la razón por la que prolongamos los días hacia una noche infinita, en una zozobra que nos arranca la felicidad y nos niega la paz, en la que elegimos padecer en soledad el insomnio de una eterna noche de verano. Es un poema que a mí me gusta porque me sugiere muchas cosas y realmente no soy el único al que le ocurre, porque muchos de los comentarios que se generan en mi cuenta de Instagram, Oriol Villar, escritor, o en mi cuenta de Facebook, ¿no? Oriol Villar, escritor, pues podrás ver que muchos comentarios hacen referencia a eso, a la identificación de muchas personas con ellos. Voy a, he abierto... Bueno, tengo la doble página aquí delante y el primer poema que encuentro se llama Tu recuerdo. Y dice así, siempre en tu recuerdo, tú siempre pendiente, yo siempre un desastre, una lágrima eterna, surca mi aflicción. Este poema lo escribí, en, en, realidad, no, en realidad originalmente no era un poema, sino que era un, una respuesta a un mensaje en Facebook de un amigo que me felicitó el día de mi cumpleaños. Yo de reconocer que soy bastante desastre con este tema de las felicitaciones. Y le respondí estoy esto y me gustó. Y como el tiempo se está terminando, voy a leer el que está en la otra página, la página, en la página opuesta. Se llama M. Y dice así, M ha preguntado por ti. Le he dicho que estás mejor. Dice que le falta su amor. Perdónalo, lo he leído mal. <laughs> voy a reírlo otra vez. ¿vale? Dice, M ha preguntado por ti. Le he dicho que estás mejor. Dice que te falta su amor. Ahora sí que lo he leído bien. Queridos, queridas, me alegra mucho terminar este segundo episodio del podcast de Oriol Villar Rodríguez de Hinojosa. Visítame en mi página web, oriolvillar.es, me encantará. O visítame en cualquiera de mis redes sociales, como es eh, Facebook, Oriol Villar Escritor, como es Instagram, Oriol Villar Escritor. Y bueno, pues en este segundo episodio, con este segundo episodio, mejor dicho, pretendo eh, generar una serie de contenido sonoro en, modo de en forma de podcast que me permita llegar a un tipo de, de espectador, a un tipo de lector, que bueno, que quizá a lo mejor no me conoce por otros conductos. Bueno, pues bienvenido seas, querido, querida. Sin esto, sin dilatar más este este espacio tenía previstos cinco minutos y voy 6 con 18 así que vamos a dejarlo aquí que me alegraría mucho que hayas disfrutado con lo que te he leído que en un próximo podcast seguiré leyendo poemas y seguiré hablando de otros temas que a mí me pueden parece que te pueden interesar al menos a mí me gustan y es el objetivo contar aquello que a mí me parece que es interesante porque eso me permite contarlo con la pasión suficiente como para que a ti pueda incluso interesarte también. Eh, bueno, pues esto es todo. Que seáis moderadamente felices, como decía, Veras Turing en su programa hace muchísimos años. Y que vaya todo muy bien. Muchas gracias por escucharme. No, y no olvidéis, oriolvillar.es.